comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El día 24 de marzo de 1976, lo recuerdo bien porque estaba cuidando a mi abuelo, que estaba muy enfermo y ese día murió. Por eso me quedó muy grabado. Recuerdo volver en bicicleta a mi casa de la clínica y ver, ¿no?, movimiento, que soy la policía, que llevaba gente en la chancha, le decíamos nosotros, a esa camioneta que tenía. Eso recuerdo. Recuerdo bien lo que pasaba en esa época. Por ejemplo, que la policía del peronismo, antes del golpe, era muy autoritaria. Y yo mismo recibí, ¿no?, un latigazo así extra, porque no tenía, digamos, contención. No había una represión, digamos, ordenada, si se quiere. Se vivía un clima de guerra, muy duro. Eso antes del golpe. Y bueno, después del golpe siguió, pero es falso esa división que quieren hacer antes y después del golpe, como que vivíamos en el paraíso y el día 24 de marzo a las 0 horas a los militares les comenzaron a crecer colmillos, pelos, joroba, garras y salieron a matar. Eso no fue así. Lo que hubo acá fue una guerra y fue una guerra sucia. Bueno, las guerras por lo general no son limpias. Y las bandas subversivas mataban gente, ponían bombas y ponían una bomba, como no iban, digamos, de uniforme, salían caminando, subían un colectivo y yo creo, no sé si será exactamente así, que los militares se propusieron aniquilarlos con sus mismos métodos. Entonces, como no sabían quién eran, cuando agarraban a uno, lo torturaban y le hacían cantar quién eran los cómplices. Y así, y después iban, lo buscaban y lo mataban. Esa fue la represión. Ahora, lo que yo no la justifico, ¿no? Pero lo que hay que decir también es que los que impusieron esos métodos fueron los subversivos. Es lo que a mí me molesta del relato actual. Esto de endilgarle toda la culpa a los militares y también ponen a los empresarios y los políticos hacerse los distraídos. Los peronistas son cualquier cosa menos víctimas en esta situación de los 70. Si vos salís a matar y te la jugás, bueno, hay muchas posibilidades que te maten. Y si te matan, o te hieren, o te encarcelan, bueno, tenés que decir que son las reglas del juego. No puedes decir, no, yo era un pobre tipo que andaba por ahí repartiendo flores y cuando me tiraban balas yo devolvía pétalos, porque eso es mentira. Yo fui de izquierda. Fui presidente del Partido de Izquierda, así que de ahí algo sé. No, digamos, por izquierda no me corren, porque yo fui presidente. Hasta que, bueno, después cambié. También alguna vez creí en los Reyes Magos, digamos, y después cambié. Con lo cual yo acudí a una frase que dice que el socialismo es la vía tortuosa al capitalismo. Porque vos podés ir al capitalismo más derecho o podés pasar por el infierno primero. Todas las experiencias, todas. Las experiencias de izquierda han sido miseria para la gente, han sido homicidios. Tengo amigos de izquierda, pero no sé, conmigo no se muestra mucho de izquierda, tal vez. La verdad es que yo lo miro con pena, mi amigo de izquierda. Yo estuve en contra del golpe, ¿no? Te aclaro.